Pacheco. El Santoral de Nota Eclesial. Día 27 minutos en Radio Natividad. Esta es la emisora católica del Táchira, 101.7 FM y 95.7. Hoy en el Santoral vamos a recordar a San Epafrodito, él era obispo, este santo, Epafrodito. Y saludamos a quienes hoy celebran su onomástico, a quienes llevan por nombre Epafrodito. Que Dios les bendiga. Epafrodito parece haber nacido en Filipos, había ido a Roma, donde Pablo estaba cautivo para llevarle una nueva colecta de parte de los filipenses. Allí cayó enfermo de cuidado, pero Dios tuvo misericordia de él y no quiso añadir tristeza sobre el alma de Pablo. Los mismos filipenses, al saber que su emisario había estado enfermo, ardían en deseos de volverlo a ver, por lo que Pablo no dudó en separarse de su amado colaborador y lo despidió con una carta para los fieles de Filipos. En la carta Pablo rogaba a sus queridos neófitos que recibieran a su compatriota con toda alegría en el Señor, ya que para realizar la misión que le habían encomendado se había visto borde de la muerte. Entregaba su vida para suplir los cuidados de los filipenses. No le podían dar fuera de este auténtico testimonio, no se posee otro detalle de la vida de Epafrodito. Sin embargo, el martirologio romano señala que luego fue obispo de Terracina, enviado por San Pedro cuando éste estuvo en Roma, y donde bautizó buen número de conversos, dejando allí como obispo a Lino y partió a Terracina, donde consagró a Epafrodito. Hoy le recordamos a este santo obispo, Epafrodito, evangelizador, y su testimonio de evangelización también nos invita a todos a ver cómo está también nuestro testimonio de evangelización, nuestra disposición para anunciar el evangelio, incluso ante las dificultades personales. Y nos referimos a las dificultades de la salud, también en la enfermedad. Oramos por nuestros hermanos enfermos siempre, y para ellos nuestra bendición. Pero este santo, Epafrodito, del que hoy nos habla el Santoral, nos muestra que a pesar de las dificultades de su salud, no descuidó su misión evangelizadora. Y en muchas ocasiones sabemos que es así. Nuestros hermanos enfermos, con su testimonio de fe, de unión a Cristo, de unir sus dolores a los dolores de Cristo en la cruz, y con su testimonio de esperanza nos dan también una gran evangelización día a día. Para ellos nuestra bendición, y que todos seamos pues partícipes de la evangelización a pesar de nuestras dificultades. 10:30 minutos de la mañana en Radio Natividad, nuestra línea para sus mensajes de texto y de voz: